bienvenidos nuevamente al ABC de los padres. Yo soy Priscila Mora y hoy, como en cada programa, les daremos muchas ideas sencillas y prácticas para que tengas una mejor relación con tus hijos y disfrutemos muchísimo de ser padres. Empecemos con el primer tema de hoy. La neuropsicopedagoga Natalia Calderón nos comparte cuáles son esas palabras poderosas que deberíamos decirles a nuestros hijos antes de dormir. Veamos. Gracias, Pri. Recordemos la importancia de usar palabras o frases poderosas para nuestros hijos antes de dormir. Hay que usarlas todos los días cuando vamos a hacer la rutina de la noche. Palabras como te amo incondicionalmente, recuerda que eres poderoso, eres único, no necesitas ser nadie más, creo en vos o confío en vos, somos más felices desde que llegaste a esta familia. Siempre podrás contar conmigo. Recuerda que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Debes sentirte todos los días muy orgulloso de vos mismo. Usar ese momento para conectar es fundamental. ¿Qué otras frases agregarías vos? Porque recordemos que dentro de los 9 minutos más importantes del día para los niños, los 3 minutos después de levantarse, los 3 minutos después de regresar a clases y los 3 minutos antes de dormir. Por eso es fundamental usar ese tipo de palabras. Algo que no debe faltar es la rutina visual, porque los niños aprenden más a través de imágenes y lo logran incorporar. Generalmente los papás me dicen, ay, él sabe ya la rutina del sueño, pero es necesario que esté visualmente esa estructura, donde el niño vaya sabiendo, no sé, qué pijamas, dientes, qué masaje o baño o cuento. Y al final de la noche es cuando nos vamos a acercar y a decirle, no todas estas palabras, podemos escoger una frase o dos frases. Podemos irlas variando o quedarnos con la que más nos guste todos los días. Pero fundamental es no usar sermones ni castigos en las noches, ni premios, ni estar chantajeando, ni amenazando. Sobre todo conectar desde el amor y desde el poder personal que tienen nuestros hijos. Recuérdele todos los días, tienes una gran voz, ese es tu mayor instrumento de poder. Usa todos los días tu gran voz. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. Me encanta lo que dices de hacerlo cada noche como parte de la rutina y en esos 3 minutos tan importantes antes de dormir. La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph School. Estoy con Mati, que tiene 6 años, y vamos a trabajar letras mayúsculas y minúsculas. Esta actividad la pueden hacer de pancita en el suelo, pegando el papel contra la pared. Y lo que tenemos aquí, Mati, son varias letras mayúsculas. Y yo te voy a dar un post-it con la letra minúscula para que vos se la pegues encima. Esta, por ejemplo, que tenemos acá, ¿dónde la pondrías? ¿Encima de cuál? ¿Esa es la minúscula de cuál letra? De la A. Muy bien, entonces la tomamos y la ponemos encima. Eso usted lo puede hacer con sus hijos no tan dirigido o con sus alumnos, o lo puede hacer así de dirigido como lo estoy haciendo yo. Esta está súper fácil porque es la letra S. ¿Dónde está la mayúscula? Ahí. Ahora vamos a hacer la M. Yo digo que lo podemos hacer dirigido, a ver si esta la encontrás. ¿Dónde está? Dirigido así como lo estoy haciendo yo, o usted puede tener todos los papelitos post-it pegados con las letras y que el niño solito lo vaya haciendo. Aquí tenemos esta, está un poquito más difícil. ¿Cuál es la minúscula? ¡Esa! Muy bien, y lo vamos trabajando. Vamos a trabajando el sonido y lo que es la correspondencia o la unión de mayúsculas y minúsculas. Está fácil, ¿verdad, Matías? Esto para los chicos que incluso me han escrito los papás, le está costando el proceso de lectoescritura, esto es básico, que tengan esta claridad de lo que son las letras, los sonidos, mayúsculas y minúsculas. Para trabajar en la casa con la mamá o para trabajar en la escuela con las maestras. Y digamos chao, Mati. ¡Chao! St. Joseph School presentó la sección Mamá Experta. ¿Sabías que durante la noche se forman millones de conexiones neuronales y para eso tu hijo necesita nutrientes importantes? Incluye Enfagrow,
única con MFGM y DHA, sin sacarosa y sin fructuosa. Enfagrow impulsa su inteligencia cada noche. ¿Ha escuchado hablar de la dieta keto? Es una tendencia que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. ¿Pero qué pasa cuando se aplica en niños? Para responder a esta pregunta, hoy contamos con la doctora Rodríguez. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Gracias, Pri. Hoy quiero conversar con ustedes sobre la dieta keto y si es recomendable o no en nuestros niños. Primero, vamos a conocer qué es una dieta keto. Este tipo de alimentación es muy baja en carbohidratos, es decir, no hay arroz, frijoles, pan, harinas o frutas, y es alto en grasas. En un inicio, este tipo de alimentación fue creada para casos específicos de epilepsia, pero hoy se utiliza comúnmente para la pérdida de peso rápido. Pero para nuestros hijos no es la mejor forma de perder peso, y ya les voy a contar por qué. Cuando nuestro cuerpo no recibe prácticamente carbohidratos, nuestro cuerpo piensa que estamos en un estado que pone en riesgo nuestra salud al no recibir los alimentos necesarios para obtener energía. Es por esto que comienza a utilizar la grasa como fuente principal de energía y por esto las personas pierden peso. Pero en nuestros niños y adolescentes, esta falta de carbohidratos puede tener efectos secundarios como náuseas, disminuir la tensión, elevar los niveles de colesterol, deshidratación, falta de vitaminas y minerales necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo. Además, presentan fatiga, irritabilidad, estreñimiento y problemas digestivos. Es importante que los niños y adolescentes mantengan niveles normales de glucosa en sangre para mejorar su aprendizaje, poder realizar actividad física y mantener un buen crecimiento, lo cual conseguimos a través de los carbohidratos. Como vimos, esta dieta no es recomendable en nuestros niños, pero si lo que buscas es mantener un peso saludable en tus hijos, te brindo algunos consejos. Ofrecer siempre diversidad de alimentos. Si solo se come un alimento todos los días, tarde o temprano nuestro hijo va a presentar deficiencia de algún mineral o vitamina que es necesario para su desarrollo. Evitar los alimentos procesados, por ejemplo, galletas de paquete altos en grasa y azúcar o jugos con mucho azúcar, confites, dulces y repostería. Estos alimentos generan una sensación de hambre aún mayor en nuestros niños y adolescentes al alterar una hormona llamada leptina. Las carnes, preferiblemente las carnes bajas en grasas, como el pollo y el pescado. Incluir frutas y vegetales de diferentes colores para un mejor aporte de vitaminas y minerales. Incluir alimentos altos en fibra, como los frijoles, lentejas y garbanzos, que le dan mayor saciedad a nuestros niños. Incluir fuentes de grasas saludables, como el aguacate y las semillas, maní, almendras y nueces, y también el aceite de oliva. Importante realizar actividad física al menos 30 minutos por día. Recordemos que la alimentación ideal para nuestros niños y adolescentes es una alimentación variada que incluya todos los grupos de alimento. La dieta keto no es recomendable en nuestros niños y adolescentes porque puede limitar su crecimiento y limitar su aprendizaje. Fue un gusto conversar con ustedes hoy. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, doctora, por compartir esta información que ayuda a los padres a tomar decisiones informadas sobre la alimentación de sus hijos. Sobre todo porque ya vimos que no es una buena opción para ayudarles a regular el peso. Nos vamos con los amigos que hacen posible este programa y al regreso les compartiré una conversación que tuve con mi hija Christine sobre ser hermana mayor y que les podría servir de ayuda y de ejemplo. Y más adelante, el doctor Martínez nos compartirá sobre el momento de dejar el pañal. Así que no se vaya, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres.
nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, presidentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Bienvenidos a St. Joseph School. Tenemos 55 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel. 4 idiomas, habilidades blandas, programas de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro. Diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en 3 pilares. Niños seguros, niños felices y niños con acceso a educación de primer mundo. El viaje a la excelencia inicia en St. Joseph's School. Ahora que Ana ya come de todo, ¿qué me recomienda para apoyar su desarrollo mental? Mi recomendación son 4 letras. MFGM. Ingrediente exclusivo de Enfagrow, que junto con el DHA y otros nutrientes, ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow, única con MFGM. La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Christine, mi hija de 17 años, es la mayor de la casa y hace un tiempo conversamos acerca de los hermanos. Hoy se los quiero compartir ya que podría servirles de guía a ustedes para conversar con sus hijos en casa. Esta fue más o menos la conversación que tuve con ella. Le dije, Christine, la hermana mayor tiene mucha responsabilidad, pero también tiene mucha influencia. Si estás teniendo problemas constantes con tu hermana Michelle, es tu responsabilidad e incluso un poco tu culpa, ya que vos podés mejorar la relación. Sos la mayor, la más madura y tenés una posición de influencia. Ella lo entendió desde pequeña. A menudo yo le digo a Christine de la influencia y el poder que tiene ella como hermana mayor sobre Christine. Porque la realidad es que los hermanos menores los observan, los siguen, quieren su atención e incluso los imitan. Chris y yo incluso nos sentamos a hacer un repaso, una lista de debilidades de la mayoría de hermanos mayores. Y se las comparto a ustedes. Por ejemplo, mandar y molestar al hermano menor. Tomar todas las decisiones porque soy la hermana mayor. Esperar mucho del menor. Esto es una práctica que no es buena y que es bueno que la conversemos con nuestros hijos. Verle solo los defectos y criticarle constantemente. Estar muy ocupados para jugar con los hermanos menores o ponerles atención. Sentirse avergonzados de sus hermanos menores. Dejar a sus hermanos menores por fuera. O incluso considerarse más importantes que los hermanitos menores. Ser controlador con los hermanos, querer cambiar a los hermanos menores y solo verles sus defectos, bromearlos y burlarse de ellos sin notar que los están lastimando, o incluso tomar ventaja de sus hermanitos. Chris estaba atónita con la lista. Estoy segura que le llegó al corazón. Y luego tuvimos una conversación de cómo ser una mejor hermana mayor. Por ejemplo, dar el ejemplo. Si Chris está feliz, Michi también se pone feliz. Si Chris se queja, Michi también empieza a quejarse. Estar dispuesta a aprender de su hermana menor. Eso quiere decir que, ella no sabe todas las cosas. Que le muestre mucho amor por medio del tono de su voz, por sus palabras y con actos de servicio. Que este es un tema que he compartido con ustedes antes del libro de los 5 lenguajes del amor del Dr. Chapman. Incluso incluirla en su vida. No esperar nada de su hermanita menor, solamente amarla y aceptarla como es.
que trabajen proyectos juntas. Yo le digo a Christine constantemente, desde que está muy pequeña, que los hermanos son lo máximo y ser hermana mayor una bendición que Dios le ha dado para que sea su mejor amiga para toda la vida. Espero, como les dije al inicio, que esta conversación que tuve con Christine les sirva de guía. Recordemos que con pequeñas acciones podemos marcar una gran diferencia en la vida de nuestros hijos y podemos proporcionar que crezcan en un ambiente de amor, de respeto y armonía. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con Pri. Uno de los mayores retos en la crianza es acompañar a los niños a dejar el pañal. Incluso a veces cuando los niños llegan a los 3 años, se genera un poco de ansiedad en los padres. Es por eso que he invitado al Dr. Martínez para que nos explique del control de esfínteres. La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. El proceso de control de esfínteres es un proceso que todos los niños toman igual. Algunos niños controlan esfínteres a los 2 años, otros lo hacen después de los 3 años. En promedio, la mayoría de los niños a los 3 años ya dejaron el pañal. Sin embargo, puede haber un pequeño porcentaje de niños que a los 3 años, 3 años y medio, todavía utilicen pañal. En estos casos es muy importante usar una disciplina positiva. ¿Qué es esto? Premiar al niño cuando él logra hacer sus necesidades fuera del pañal. No es conveniente obligarlo a dejar el pañal porque esto puede ocasionar más bien un efecto negativo y el niño va a tardar más días. Ahora, este es un proceso, como les dije al inicio, que va a ser dependiente de cada niño y es muy importante que los padres tengan presente esto y no obliguen al niño a hacer sus necesidades que no sean el pañal. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños. Muchas gracias, doctor, por sus valiosas recomendaciones en cada programa. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Existen múltiples investigaciones que demuestran que hablar más de un idioma no solo les da un futuro prometedor a tus hijos, sino que además es bueno para el cerebro. Según un estudio de The Journal of Neuroscience, los adultos que han hablado 2 idiomas desde su infancia tienen mejor flexibilidad cognitiva, es decir, tienen más facilidad para adaptarse a una circunstancia nueva o inesperada. Además, pueden ser más rápidos al cambiar de tarea. La capacidad de pensar en otro idioma ayuda a tomar decisiones más razonadas. Investigadores de la Universidad de Chicago descubrieron que cuando la gente piensa en una lengua extranjera, les ayuda a tomar decisiones más deliberadas y menos dependientes de sus emociones. En Schools of Excellence le ofrecemos formación en 4 idiomas, español, inglés y francés para St. Margaret School y St. Joseph School, y en portugués para St. Peter's y María Auxiliadora, además del inglés. Y para todas las escuelas tenemos el alemán, desarrollando estudiantes políglotas en nuestras 4 instituciones de Schools of Excellence: St. Margaret en Belén, St. Joseph en Moravia, St. Peter's en Cufidabat y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos en Instagram como Schools of Excellence Costa Rica. Llámanos o escríbenos ya mismo al 6475-7294. Para que conozcas nuestras 4 escuelas de Schools of Excellence. Nos vamos a comerciales y al regreso les compartiré recomendaciones para los niños que temen a la oscuridad. Y más adelante, la psicóloga Marianela Rosales nos hablará del divorcio. Así que no se vayan, que ya volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Doctor, ahora que Ana ya come de todo, ¿qué me recomienda para apoyar su desarrollo mental? Mi recomendación son 4 letras. MFGM. Ingrediente exclusivo de Enfagrow, que junto con el DHA y otros nutrientes, ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow, única con MFGM.
El divorcio siempre produce un alto impacto emocional en los hijos, por lo que he invitado a la psicóloga Marianela Rosales para que nos brinde algunas recomendaciones en caso de que usted esté pasando por esta difícil situación. Gracias, Pri. El tema que les quiero compartir el día de hoy es cómo enfrentar el divorcio. ¿Cómo decir a los niños que nos separamos? Como ya sabemos, todo divorcio tiene repercusiones sobre los niños. Algunas de sus reacciones iniciales son tristeza, frustración, enojo o preocupación, y esas van a depender de su personalidad y la edad, además de las circunstancias de la separación. Pero los niños también pueden salir de un proceso de divorcio más preparados para afrontar el estrés, y muchos de ellos se convierten en jóvenes más flexibles y tolerantes. Entre las principales cosas que ambos padres pueden hacer para ayudar a su hijo para sobrellevar este proceso, es muy importante que tomen en cuenta los siguientes consejos. Los conflictos y discusiones, así como los aspectos legales del divorcio, no deben ser en presencia de sus hijos. Además, reducir al mínimo las alteraciones de las rutinas del niño. No cometer el error de hablar mal del otro, no echarle la culpa y que el niño no escuche conversaciones con terceros sobre su mamá o su papá de manera negativa. Es importante que ambos padres estén presentes en la vida del niño. Cuando dices que vas a ir a visitarlo, debes llegar, y si pasa un imprevisto, por favor llama y avisa. Recuerda que te están esperando con gran ilusión. ¿Cómo darle la noticia? Cuando ya están seguros de la decisión, hablen con su hijo sobre el divorcio. Quizás no sea fácil dar esta noticia. Si es posible que ambos padres estén presentes durante la conversación, es lo recomendable. Es importante dejar de lado los sentimientos de enojo, de culpa y resentimiento durante esta conversación. Ambos deben ponerse de acuerdo en lo que van a decir. Recuerde que la conversación debe ser adaptada a su edad y a su grado de madurez. Lo más importante es asegurarse que el niño comprenda lo que está ocurriendo y que además es un asunto de papá y de mamá, y que él en lo absoluto es culpable de lo ocurrido. La mayoría de los niños se sienten culpables incluso tiempo después, y aunque sus padres se lo nieguen. Por eso es importantísimo que los padres insistan en decirle al niño que no es culpable, porque esto le ayudará a sentirse tranquilo. Explíqueselo con palabras sencillas. Por ejemplo, papá y mamá van a vivir en casas diferentes para que no se peleen tanto. Pero los dos te vamos a querer muchísimo. Es posible que los niños mayores y adolescentes sean más conscientes de la situación que están atravesando, y por eso van a tener preguntas basadas en las discusiones y peleas que quizás han escuchado. Prepárese para contestar algunas preguntas como estas. ¿Con quién voy a vivir? ¿Tendré que cambiar de casa? ¿Dónde vivirá cada uno de mis padres? ¿Dónde pasaré las vacaciones? Fomente la sinceridad. Ayude a expresarle sus sentimientos con palabras. Ofrézcale su apoyo. Cuídese de mantenerse sano para poder estar con él. Mantenga los detalles del divorcio bajo control. Además, busque ayuda de ser necesario. Recuerden que también hay materiales donde ustedes se pueden apoyar. Por ejemplo, un libro de cuentos en el cual les explica al niño cómo es el proceso de divorcio de una manera más sana y apta para su hijo. Muchas gracias. Mis padres están divorciados desde que yo tenía 8 años. El divorcio para los niños no es fácil. Yo lo viví, lo sufrí y lo lloré muchísimo. Ya incluso hasta hace muy poco puedo hablar de eso sin llorar. Pero ya han pasado más de 40 años. Así que, si es algo definitivo, por favor, busquen siempre el bienestar de sus hijos. La dentición es una etapa que experimentan todos los bebés en cualquier momento, entre los 3 y los 15 meses, pero es más frecuente que esto suceda entre los 4 y 9 meses. Algunas señales de que tu bebé está entrando a esta etapa son las siguientes: mejillas rosadas y enrojecidas, fiebre, aumento de babeo, tirarse de las orejas,
masticar todo, encías inflamadas y sensibles, irritabilidad, trastornos del sueño, poco apetito, deposiciones flojas y frecuentes, glúteos enrojecidos o con erupción. Para el alivio del dolor causado por la dentición, consulta al doctor sobre Panadol Bebés. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Hola, Pi. Tengo un niño de 6 años y le da mucho miedo la oscuridad. ¿Qué puedo hacer? A ver, los niños, a diferencia de los adultos, confunden la realidad con la fantasía o la imaginación. Preste atención primeramente si hay detalles que le dan miedo. Por ejemplo, el monstruo del cuento antes de dormir puede convertirse en una amenaza verdadera. Es mejor evitar lecturas o programas de televisión que provoquen temor. En la oscuridad hay inclinación a ver imágenes que asustan. Una jacket que está mal puesta se convierte en un monstruo. Un zapato en el suelo se puede ver como un lagarto. Les recomiendo dejar la habitación lo más ordenada posible para evitar toda clase de monstruos imaginarios. Puede dejar también una lámpara encendida con una luz muy tenue. Es importante apoyarlo, que sepa que tiene a quién recurrir y que no sienta vergüenza por tener miedo. En la mayoría de los niños, los miedos pasan a ser un incidente natural de la infancia. Si los temores continúan y se acentúan, conviene averiguar cuáles son los factores que producen este temor y esta tensión, y ver si solucionándolos se consigue bajar el miedo. Cuando los niños ingresan a la escuela, los padres tienden a darle más valor a las notas que en sí al niño, a sus sentimientos o a sus pensamientos. De esto nos viene a hablar hoy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. En casa hay niños y niñas que necesitan saber que valen por lo que ellos son y no por su inteligencia, por sus habilidades deportivas o por su apariencia física. Nuestros hijos están creciendo con antivalores muy fuertes que la sociedad está tratando de imponer. Van a entrar a un mundo educativo de competencia, donde a ellos se les premia por el éxito académico, donde se les favorece por la habilidad deportiva, y donde son respetados o admirados por su belleza personal. Pero tenemos que ayudarles a contrarrestar estos antivalores. Ellos no valen porque son inteligentes, porque son hábiles deportivamente, o por la ropa que lucen, o por la belleza que tienen. Ellos valen porque son nuestros hijos. Por eso necesitamos invertir tiempo en hacerles sentir que son amados porque son importantes y bellos para nosotros, que son apreciados, que son extraordinarios, que ellos tienen que aprender a no compararse con los demás, que ellos son inteligentes por la inteligencia que les caracteriza y no porque las calificaciones los evidencian como mejores que otros. Enseñémosles a no compararse con sus compañeros y con sus amigos. Enseñémosles a ellos a superar sus propias marcas, que se reten y se desafíen a ellos mismos, pero que tengan una gran aceptación y valoración por lo que son. Por eso necesitan que usted como padre muchas veces en el día les diga que son amados, que son valorados, que son aceptados y que son admirados. Sus palabras resuenan como canción y música en el corazón de sus hijos. Por eso tienen que estar llenas de afirmación. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, por llevarnos a reflexionar que nuestros hijos valen mucho más que una buena nota. Y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Nos vemos en el próximo programa con mucha más información para que te conviertas en un experto en la educación de los niños. ¡Chao!